Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Diego Duber, de Venezuela. Increíble, desde que llegamos la atención ha sido magnífica, la gente muy amable, muy afable, siempre pendiente, siempre ofrecen ayuda. Ha sido realmente una experiencia bastante muy, muy bonita. La comida espectacular, la atención espectacular, las habitaciones fenomenales, todo muy bonito en realidad. El transporte, todo perfecto. Realmente, siendo mi primera vez en El Salvador, no puedo tener un contraste 100% de lo como era antes, como es ahora. Pero según lo que he preguntado a los habitantes, me han dicho de que el cambio ha sido fenomenal con respecto a 4 años atrás. Y varios de mis compañeros que habían venido ya recurrentemente a El Salvador me dicen que el cambio ha sido bastante notable. Y eso es siempre una alegría para todo el pueblo latinoamericano. Que un país avance a mejor siempre es muy bueno. Hola, mucho gusto. Me llamo Sergio Fernández Valdés. Delegado de la Selección Colombia de Tiro Deportivo y director deportivo de la Federación Colombiana. Primero, me ha parecido una buena logística. La seguridad me parece magnífica, no como otros comentarios que había anteriormente de la inseguridad. Pienso que nos han atendido de lo más bien y estamos contentos aquí con estos resultados. Sí, claro, el deporte es una de las cosas que da seguridad. ¿Por qué? Porque llama mucho a lo que son las personas de bajos recursos a practicar una modalidad deportiva y así nos ayuda a todos a tener disciplina, vamos a decirlo de esa manera. Pienso que estas características que ha tenido el país, como para empezar la iniciación deportiva, creación, lo que es economía para el deporte, que es una de las cosas mucho más importantes que debemos tener como países, pienso que es muy buena porque lo estamos viendo, es una cosa magnífica acá. Sí, mi nombre es Wilson Suárez de Puerto Rico. Yo estuve en los Juegos en el 2002 aquí como atleta. Posteriormente he venido como unas 6 o 7 veces cuando hacen torneos locales aquí. La primera vez que vine, que tengo una fotografía allá donde están las banderas, no nos dejaban salir del hotel. No salgan solos. Ahora ya camino libremente por la ciudad porque me siento mucho más seguro que la primera vez que vine, que son alrededor de 20 años atrás. Todo ha cambiado, mucha gentileza, la gente te saluda, he hecho muchas amistades. Y seguiría haciendo amistades porque la verdad que son gente muy bonita. La gente de aquí es muy parecida a la de Puerto Rico, muy amable con los demás. Yo no sé, tenemos algo en común y debe ser América Latina. Perfecto, perfecto. Está haciendo un muy buen trabajo. Pues siempre va a haber alguien en discordia, pero esa gente son las discordias, se van para el pasado, ¿no? La frase común que hay en Puerto Rico cuando hay actos de violencia, que suben los actos de violencia, es necesitamos un Najib. Esos son los comentarios que hace la gente. Aquí necesitamos un Najib, allá en Puerto Rico. Entonces, él es muy famoso allá, la gente habla mucho. Pero nada, llevo un gran recuerdo de aquí porque la verdad que vale la pena venir de visitar este pueblo, que son muy buenas personas. La comida es deliciosa. Ayer me metí una sopa de gallina, y deliciosa, como la hacía mi abuela. Pero nada, seguiremos adelante y esperamos que Puerto Rico mejore y que ustedes sigan con ese ímpetu, con esa gran valentía que han tenido para enfrentar los problemas del país. Y gracias a Dios pudieron en un récord para mí la construcción, reconstrucción de esto, toda la facilidad está muy buena. Edson Ramírez. Pues bueno, con esto refrendo el título de campeón. Yo venía a defender el título porque yo quedé campeón la edición pasada. Pues la verdad me siento muy bien, este es el objetivo y lo cumplí. Un evento muy bien organizado, a pesar de poco tiempo que tuvo El Salvador para estos juegos. Es un evento de muy buen nivel y pues la ciudad, que además hay que decir que muy muy bonita, la tercera vez que vengo y pues me sigue gustando mucho. Donaldson Muñoz, se siente bien, bastante feliz por la medalla. Es mi primera medalla individual que obtengo de acá, de la competencia. Es súper bueno, es muy bonito El Salvador, tiene bastantes lugares bellos El Salvador, que sigan luchando, que todo esfuerzo tiene su recompensa, dicen, y seguir entrenando durísimo para lograr una medalla, porque la medalla no es fácil ganarla,
que cuesta? Pues mira, he estado nada más en los juegos y la verdad muy impresionado de lo que han hecho. Creo que instalaciones, organización, obviamente la gente de El Salvador que nos tiene locos de emoción, muy, muy, muy contentos. Pero sí también he preguntado por dónde voy. Escuché el mensaje del presidente en la televisión cuando la inauguración, que nos invitó a los que viniéramos a preguntar por todos lados cómo veíamos las cosas. Y lo he hecho, hice mi tarea. Y la verdad es que siento que la gente pues, está muy contenta de los cambios que ha tenido últimamente El Salvador. Voy a simplemente felicitarlo porque organizar unos juegos así en 2 años y cachito es muy, muy, muy difícil, lo sé por experiencia, y creo que hicieron un excelente trabajo. Felicitarlo por eso, y bueno, que la gente de tu pueblo esté contenta, habla mucho, ¿no?, del trabajo que estás haciendo. No, pues, gracias. La verdad es que ha sido un placer, es un placer siempre poder competir en nombre del país. Creo que es un orgullo siempre, y en lo personal pues lo mejor que puede haber, después de mi familia, claro, pero se intentó, llegamos hasta donde pudimos, hubo un par de cositas ahí que no salieron como se esperaban, pero ni modo, todavía faltan una competencia más. Vamos a ver qué tal nos va, y el resto del año todavía falta mucho más, mucho camino. Sí, ¿qué le puedo decir? La verdad es que ese día me sentía mucho más estresado que hoy. Estaba un poco más, quizás más con ganas, quizás creo que eso fue lo que no me faltó, pero sí fue como esa presión de ese día. No la sentía hoy, pero igual, ¿verdad? Gracias a Dios se pudo dar la primera medalla, y gracias a Dios, ¿verdad?, también fue una de oro, y pues hoy nos vamos con un poquito ahí de mal sabor, pero al final se hizo lo que pudo. Mira, Israel, ¿cuánto tiempo practicaste para estos juegos? La verdad es que esto es prácticamente, lo podría decir, que desde que empecé en este deporte, porque es algo que me ha llevado a aprender, un aprendizaje constante, todos los años, todos los meses. Para ser sincero, me estaba preparando para los Juegos de Santiago, que ese son el objetivo, porque estamos buscando la clasificación olímpica. Entonces, esto era nada más un paso ahí. Puedo decir que estamos viendo que vamos por buen camino. Entonces, parte de toda la preparación que tuve este año, todo el apoyo que hemos tenido este año, en cuanto a bases de entrenamiento, competencias, Copa del Mundo. Entonces, eso nos ha ayudado, por lo menos en lo personal, a mí me ha ayudado mucho. Aprendí muchas cosas que las pude poner en práctica a lo largo de estas competencias, tanto el primer día como hoy, y justamente todo lo que vi hoy lo voy a poner en práctica mañana. Entonces, como lo repito, es un aprender constante y vamos a seguir acá. Pues empecé en 2011, fue cuando vine a la federación. Carrera competitiva la empecé en 2014. Empecé porque realmente me llamaba la atención las armas. Vea, uno cuando ve armas es como wow. Entonces así fue en esa ocasión, y pues nunca me imaginé, la verdad, que íbamos a llegar hasta este punto de estar defendiendo los colores de nuestra bandera y también poniéndolos en alto, escuchando el himno nacional, gracias al esfuerzo que hemos puesto. Gracias, Israel. Amable. Gracias, felicidades. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.